Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más a Espacio Deportivo aquí en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Hoy es jueves, día 17 de octubre, estamos prácticamente inmersos en un nuevo fin de semana con muchísimas cosas, con mucho de la Algeciras Club de Fútbol, mucho también de otros deportes que tienen jornada este fin de semana. Por ejemplo, el balonmano juega el sábado también, al igual que el Algeciras, y coinciden en horario prácticamente. El Algeciras juega a las 7 y media de la tarde, 19:30 horas, y el balonmano lo hará a las 19, a las 7 de la tarde. Jornada intensa, por lo tanto, para los equipos de la ciudad. Y lo primero que vamos a hablar es de fútbol, con el Algeciras Club de Fútbol presente y con muchas historias que les tenemos que decir, porque el equipo, la derrota del pasado viernes, dejó al Algeciras en una situación preocupante en los puestos de descenso, con 7 puntos de 24 posibles. Tras 8 partidos disputados, este sábado juega de nuevo en casa ante el Ceuta a las 19:30 horas, como les decíamos. Los jugadores de Algeciras están convencidos de la victoria y así brindar el primer triunfo a su afición en el nuevo Mirador. En un día en el que también, tenemos que decirlo, el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, es una nota triste, ha mostrado su pesar en nombre del ayuntamiento y el suyo propio por el fallecimiento del que fuera jugador de la Algeciras Club de Fútbol en la década de los 70, Luis Márquez Sierra Polo, a los 79 años de edad. El primer edil ha transmitido sus condolencias a familiares y amigos ante este triste acontecimiento y recordó que con Polo el club de la ciudad logró el histórico ascenso a segunda división del fútbol español. El Algeciras Club de Fútbol, lógicamente, guardará, seguro que sí, un minuto de silencio por el que fuera jugador de la Algeciras. Lo dicho, el próximo sábado a 7:30 el equipo quiere brindarle un triunfo a su afición y dedicárselo a Polo. Bueno, yo creo que estamos en una buena línea de trabajo y creo que los partidos prácticamente todos, sí, a lo mejor no lo ganamos, pero yo creo que merecemos más, que todos los competimos y sobre todo los últimos partidos yo creo que hemos dado un paso al frente y estamos un poco más juntos como bloque y demás. Pero también muchas veces cuando estás en esa dinámica, todo lo que tiene que pasar mal te pasa a ti. Pero vamos, seguro que lo sacamos adelante y seguro que después, durante la temporada muy larga, y pasarán dinámicas que al revés, que no tienes casi tanto para marcar y a lo mejor fallan las otras ocasiones clarísimas. Y ahora mismo yo creo que es un poco al revés, pero son dinámicas y yo creo que le vamos a dar la vuelta. Sí, sí, la verdad que sí. Además, un equipo que tiene mucha gente muy buena, han traído muchos fichajes, pero vamos, que le plantaremos cara como a todos los equipos y en esta liga está todo muy volado. Bueno, pues con esa noticia también triste que hemos abierto la jornada de hoy, continuamos hablando de la Algeciras Club de Fútbol, porque el conjunto rojiblanco ya saben que tiene a un jugador que tuvo una muy buena actuación la pasada semana. Rodrigo Escudero fue uno de los mejores del equipo, una asistencia y un gol avalan el buen trabajo de este jugador que solicitaba el apoyo de la afición el sábado en el nuevo Mirador. Él está bien, el equipo está bien y están cerca de la primera en casa. Pues que sigan acompañándonos. Creo que también, bueno, como ha dicho Arnau, la expectativa del equipo era muy grande porque tenemos muchas ganas de eso, de darle una alegría a la afición, porque bueno, se ve que en cuanto les demos, no sé, media, se van a echar encima con nosotros. Y bueno, pedirles disculpas si es que tenemos que hacerlo y pedirles también que la semana que viene, que tenemos un partido muy importante otra vez en casa, pues que se animen y que vengan a ayudarnos. No, bien, yo en ese sentido estoy bien. Quiero decir, llevo siendo delantero muchos años, he pasado por este momento, que no lo considero tan malo ni mucho menos, muchas veces. Hoy he conseguido hacer el gol, he hecho una asistencia, bueno, en ese sentido satisfecho, pero lógicamente cuando el equipo no gana no te puedes ir contento. Con lo cual, bueno, ¿que le damos vueltas? Pues tanto yo como el resto de compañeros casi te diría que pensamos en fútbol todo el día y más en la situación que estamos viviendo, pero bueno, tampoco hay que obsesionarse. Dentro de que la dinámica no es buena, bueno, se hacen muchísimas cosas bien, estamos siempre muy cerca de ganar, lo cual, bueno, hay que darle valor. Y nada, ya pensar en empezar a trabajar de cara al partido de Ceuta.
Bueno, pues hablamos de otro deporte, al margen del fútbol, ya decimos casi a la misma hora, a las 7:30 en Algeciras el sábado, a las 7 en el pabellón Ciudad Algeciras juega el balonmano. Tenemos nueva jornada, por lo tanto, para el club algecireño. Y es que los de Iñaki Pérez quieren volver a ganar en casa, lo van a hacer frente a un grandísimo equipo, el de Cajasur. El balonmano Ciudad Algeciras recibe este próximo sábado a partir de las 7 de la tarde a Cajasur Córdoba en el polideportivo Ciudad Algeciras Dr. Juan Carlos Mateo. Sobrevolando este interesante encuentro está el ocupar la posición de líder del grupo F, a pesar de que sería anecdótico ya que este partido llega en la jornada 5 de liga. Los cordobeses llegan como primeros de grupo y sin haber perdido ningún choque, con 4 victorias y 129 goles a favor por 109 en contra. Mientras tanto, los algecireños tienen en su debe la derrota de Montequinto, con además a su favor 119 goles a favor. Un partido que sin duda es el de la jornada y que dará el nivel de los locales en cuanto a poder estar en la zona alta de la clasificación. Hoy hemos tenido balonmano playa en nuestro espacio Redacción Plus, pero también vamos a hablar de balonmano calle, y es que el balonmano es muy protagonista, como podemos ver. Este sábado, nueva cita para los más jóvenes. La jornada se llevará a cabo en el aparcamiento junto a la puerta principal del centro comercial de 10 a 14 horas y contará con la participación de más de 250 niños y niñas de primero a sexto de primaria, unos 30 equipos pertenecientes a las categorías alevín, benjamín y prebenjamín. Disputarán alrededor de 30 partidos en un ambiente de convivencia deportiva y social. Como novedad este año, la segunda jornada de balonmano calle incluirá una recogida solidaria de material escolar en beneficio de la Fundación Melior. Esta iniciativa tiene como objetivo ayudar a familias en situación de vulnerabilidad, facilitando el acceso a los recursos educativos básicos para los más pequeños. Con esta acción, Bahía Plaza continúa reforzando su compromiso con su entorno, incorporando la educación como uno de los pilares de sus iniciativas de responsabilidad social corporativa. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer de Mama, la Asociación Bandera Rosa de Pacientes y Familiares de Cáncer de Mama en el campo de Gibraltar estará presente una vez más con un stand de sensibilización durante toda la jornada. La asociación brindará información y realizará actividades para concienciar sobre la importancia de la detección temprana y el apoyo a quienes enfrentan esta enfermedad. La participación de Bandera Rosa subraya el compromiso de Bahía Plaza con causas relacionadas con la salud y el bienestar, reforzando su apuesta por ser un referente en iniciativas solidarias. Una buena noticia siempre que tengamos balonmano y balonmano calle que inicia a los más jóvenes en este deporte. Nos marchamos, mañana será viernes, tenemos la rueda de prensa de Fran Justo, la previa del fin de semana, muchas cosas. Esperamos aquí, en su casa, en Onda Algeciras Televisión. Hasta mañana. Adiós.